¿Chuletas? Chuletas. A la piña. A la piña. Cafecito. Algunos que llegan hacen sus pequeñas cocinas, como ya lo vieron a ver, por allá. Pero, más o menos aquí se está haciendo comida para unas 500 personas diarios, ¿verdad? Entre 500 y 600 personas en los últimos días, pero hubo momentos en que para 1,500, porque no se había descentralizado la cocina, era la única, digamos, para Chiapas, y ahora ya nada más como se acopian los víveres aquí, se reparten víveres a los que tienen las cocinas distintas, y aquí es como la más grande, ¿no? La central. Estamos aquí desde hace varios días en el plantón que se encuentra en la Ciudadela, ¿no?, de esta Ciudad de México. Nuestras demandas realmente es en torno a la reforma educativa, que no es más que una reforma laboral administrativa para nosotros los maestros. Estamos convocándonos a todos los estados, nuestros representantes sindicales de cada estado, como la dirección política nacional de nuestra coordinadora, trabajando arduamente para articularnos, para unirnos más, ¿sí?, y enfrentar juntos esta mal llamada reforma educativa, que es una reforma laboral. Por eso estamos en movimientos desde el 15 de mayo, en el caso de Chiapas, pero igual otros estados como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, estos cuatro estados iniciamos desde el 15 y gradualmente se han ido sumando otros estados. Se están centralizando los poderes. Y algo que pudiera ser más fácil, porque somos una federación, entonces nos deberían de solucionar desde nuestros estados, hacernos más fácil este asunto de la burocracia. Estaríamos hablando de soluciones, a lo mejor no nacionales, tienen sus dificultades, pero en los últimos días se ha centralizado todo el asunto y por eso estamos aquí, porque los poderes están aquí, porque quienes van a decidir qué vamos a hacer con esta ley están aquí. Se supone que es una educación de calidad, como pregona el gobierno en su meta nacional, y no la hay, porque la calidad no nada más debe de ser enfocada al servicio profesional ni la capacitación del docente, tiene que ver con la infraestructura. Y ahora, disfrazando lo que es el acuerdo 717 y el 716, en donde habla de lo que es la participación de la sociedad en la escuela, lo único que hace es hacer responsables a los padres de familia para la infraestructura y el mantenimiento de la escuela, cuando al gobierno le corresponde esto. Antes de venir a la lucha, necesariamente tuvimos que hablar con los padres de familia, les tuvimos que decir a nuestros alumnos, chicos, chicas, hay un proceso legal que se nos impone, que no nos preguntan, que nos dicen que es la panacea educativa, que eso va a mejorar la calidad educativa, pero que para eso es necesario que muchos maestros tengan que irse del trabajo. Ese contexto lo conocen nuestros alumnos y nuestros padres de familia. Nuestros estudiantes están con nosotros en nuestras marchas, están con sus carteles, yo apoyo a mi maestro, yo soy padre de familia, yo estoy con mi maestro, yo no quiero que despidan a mi maestro, no quiero que mi maestro se vaya. Entonces nosotros salimos de nuestras aulas el 15 de mayo de este año, con el apoyo de nuestros alumnos, dimos nuestros trabajos, preparamos los temas para este último bimestre que faltaba, les dejamos materiales a los alumnos, no nos venimos así nada más de que, bueno, ahí se ven, ya nos vamos, no. Aquí está tu material, papito, mamacita, ahí está. Desarrolla, lee. Hemos fomentado también esa parte de ser autodidactas. Si venimos más o menos, entonces, puedes decir como solo de mi estado habían entre 5,000 y 3,000 personas.
así con su intermitente, ¿no?, de ir y venir. Ahorita tenemos otro problema, que es el fin de cursos y el compromiso con los padres de familia de salvar el ciclo escolar. Entonces ahí hay varias personas fuera del campamento ahora, ¿no? Entonces, pero en ese número más o menos los trajeron de la delegación y no los quitaron. Así como like all the way over there. Se los llevaron, que porque le iban a dar mantenimiento, pero ya no los devolvieron. Y querían quitar los que hicimos nosotros. Dijimos, bueno, devuélvanos los de ustedes y ya quitamos esos, ¿no? Porque sí tienen taza, son hechos formales. Las regaderas es la manguera con su... Sí, sí, y la taza del baño igual. ¿Cómo se llaman estos? El otro día vine y me serví. Pero ya la he visto, ¿no? La basura del parque de aquel, ya que se puso la luz, se les dio bolsas, los muchachos ya recogieron toda la basura pegada a balderas, porque como está creciendo el campamento, ya quedó limpia esa área, con el objetivo de que el PEP pues sea para ellos, ¿no? Pero bueno, también para que nosotros reciclemos y se los proporcionemos. Y de esa forma colaboramos con los que vivían aquí y eso, hacemos una comunidad cada vez más saludable. Aquí el señor Daniel, jubilado del IMSS, también ha traído medicamento, él saca también de su bolsa, muy amable, ha traído tarimas, les ha donado tarimas a los que van llegando, entonces es una labor de todo el pueblo, más que nada. Aportamos lo que podemos, ¿no? A veces nuestro bolsillo, a veces solidariamente venden de muchos lados, a veces de los mismos campamentos está el medicamento que les dan, porque yo soy de Oaxaca, entonces no se ha podido centralizar porque son demasiados, y la dinámica, ¿no? La dinámica de que van y vienen, y los mismos problemas y las mismas enfermedades, vienen de diferentes regiones, vienen asmáticos, hipertensos, enfermos, y aquí se van a isolar y se mojan y demás, luego les salen hongos, o sea, padecen muchas situaciones. Entonces todo eso pues, ha sido difícil, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Es una labor titánica que tenemos que desarrollar maestros y maestras para poder cumplir con lo que yo necesito que sea el alumno, que realmente analice, que critique, que reflexione, que aporte a su comunidad, que yo le haga sentir que él es agente de cambio, que en cuanto él pueda ser un adolescente, un adulto, sea el factor de cambio de donde él vive. Entonces, ese es el proceso que nosotros implementamos y desarrollamos en el alumno, con las carencias que hayan, pero lo tenemos que hacer porque esa es nuestra meta. Una educación estandarizada, como lo piden los programas actuales, no es posible, porque implica el uso de medios, implica el uso de recursos, de tecnologías que no están presentes. Entonces, una educación holística implica que yo considere si el niño desayunó, que yo considere si tiene la ropa que le abrigue del frío o del calor, que yo considere si el aula está adecuada para desarrollar el contenido educativo. Pero todo eso está ausente. Las escuelas están cayendo y están pregonando también mucho lo que es escuelas al 100. O sea, ¿cuáles escuelas al 100? Al 100, que es que están plus, están súper bien. Y las instalaciones de verdad son de 50 años, en donde no se ha invertido, en donde algunos padres de familia han dado unas cuotas, y el Partido Verde Ecologista y PRI hace algunos años
estaban diciendo que los padres no dieran ninguna cuota porque la escuela es gratuita. Y ahora, ¿cómo se le va a hacer? Porque los padres dicen, ¿cómo es posible que me vayan a cobrar, no? Es más, algunos ya ni dieron las cuotas. Nos miden en cuestiones de la OCDE, por ejemplo, de capacidad y de aprendizaje con otros países como Finlandia, que para nada son las condiciones que se viven aquí. Sí, no solo estamos luchando contra la reforma educativa, estamos luchando contra todas estas reformas estructurales que son reformas neoliberales que atentan contra la dignidad de todos los mexicanos y de otros países hermanos. Estamos viendo Argentina, huelgas en Chile, en mismo Francia, en otros países donde las políticas neoliberales se están privatizando, ¿sí? Se están desapareciendo los derechos laborales. Y eso es lo mismo que se está aplicando aquí en México. Nada más que aquí la quisieron así como enmascarar en una supuesta reforma educativa, pero es reforma laboral. ¿Sí? En Chiapas, la hija mayor Luis Estudillo murió en una refriega el 8 de diciembre con las fuerzas públicas. La primera vez que vimos una tanqueta, creo que le llaman rinoceronte, del ejército mexicano, agrediendo a los maestros. A una manifestación donde vamos de manera pacífica, donde vamos. ¿Cuáles son las armas del maestro? Unas piedras, una resortera. ¿Qué daño te puede hacer? Pero no los teníamos. Porque hasta eso se dijo que eran los maestros quienes lo habían asesinado, que ellos hicieron daño. Yo estuve ahí. Por eso digo, yo estuve ahí. Ajá. Vimos al compañero caído. Y fue ese armamento, ese vehículo. Y tenemos la imagen aquí en nuestra mente. Lamentablemente él es quien pagó el precio, pero no solo es él, esta noticia también. Y muchos otros que no conocemos porque están desaparecidos, no aparecen. Tenemos presos. Hay medios también que controla el gobierno, que ha desatado una gran campaña en contra de los maestros y maestras, en contra de nuestros padres de familia, en contra de las comunidades indígenas, ¿sí? Diciendo que las comunidades, las organizaciones indígenas, campesinas de este país están siendo mal informados o manipulados. Realmente no, nuestras comunidades indígenas han despertado, no el día de hoy, sino han despertado desde 1994, que lo saben todo el mundo, ¿sí? A partir que surge el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el día 20 de junio, después de la masacre de Nochistlán, el que sacó la portada de que la policía sí iba armada, mientras el gobierno estaba negando, la jornada había circulado en todo el mundo que la policía iba armada, ¿sí? Y que eran responsables, ¿sí? Como ya se decía ante la opinión pública, muchos, el gobierno federal, de la masacre, de padres de familia, ¿sí? Los muertos fueron padres de familia, ¿sí? De una región más pobre del estado de Oaxaca. Entonces, eso es condenable para nosotros los maestros. Entonces, nuestra lucha hoy de los maestros ya no es solo una lucha de maestros, ahora se ha convertido en una lucha del pueblo de México. En Tuxtla nos golpearon y salieron de las casas las señoras enojadas y con palos y a correr a los policías también, ¿no? A mostrarse inconformidad. Y eso lo estábamos viendo allá y pensamos que era muy de nuestro rancho. ¿Qué está sucediendo aquí ahora? Unas marchas así y entonces han salido. El maestro no lucha para ser como hemos sido calificados, como transgresores, como disidentes. No estamos en esa posición. No somos maestros que estemos violentando a la sociedad. Somos la sociedad manifestándonos, demandando justicia.